los Reyes Magos no pudieron entregar una serie de ouijas como estas, como las que usamos, porque resulta que muchos padres consideran que esto, señoras y señores, es un juguete peligroso. Digan ustedes, ¿desde cuándo una tabla como esta, resulta peligroso para cualquier mocoso? Peligroso es cuando en este momento, por ejemplo, cuando salieron estas ouijas en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, esos juegos que sacaron sí eran peligrosos. Imagínense, había juegos donde los chamacos aprendían a ser soldaditos de plomo. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, el plomo es altamente contaminante, produce mucho cáncer cuando lo manejas. Luego también estaba el tema de que es que hacer vidrio, soplar vidrio y toda la cosa. Y entonces mucha gente tenía esos juegos. ¡Ay, güey! Esos eran juegos para los niños más fifís. Luego también para esos niños fifís había que el juego, ¿saben qué? Nada más, imagínense, el juego de un juego de radioactividad donde en la caja venía uranio. Pasan ustedes a creer. Entonces dices, güey, ¿cómo los seres humanos han, bueno, dices tú, bueno, es que eran apenas inicios del siglo XX y los niños no tenían juguetes. Bueno, y por eso también había locomotoras que usaban queroseno y alcohol y otra serie de sustancias peligrosas. No inventen. Planchitas eléctricas que daban quemadas reales de tercer grado. Planchitas eléctricas. Hornos que también se usaban para los niños. Tú dices, ¿eso no es peligroso? No, es que los niños de antes eran más inteligentes y esto que el otro. Pues sí, ¿te parece que es eso? Pues hoy te voy a demostrar que también actualmente y hasta hace poco había juguetes peligrosos. Vamos con este extraordinario conteo para ver los juguetes peligrosos actuales. ¡Ay, nanita! Recordando este juego que les acabo de mencionar de química y todo eso, pues acabó. Recientemente se dio de baja un CCI, un juego de detectives, y es que este juego era bastante peligroso porque contenía elementos para buscar, ¿qué creen? Huellas dactilares. Y para encontrarlos, pues esas huellas traían una sustancia que se llamaba tremolita, ¿sí? Una sustancia cancerígena, y pues esto hizo que el juego saliera de circulación. Pero eso no es todo, amigos, o sea, así como este juego, también vinieron otra serie de juegos, muñecas y esas cosas. Ustedes seguramente han oído hablar de los dinosaurios, o escucharon hablar, o al menos han visto el capítulo de donde Bart Simpson, precisamente muestra a esos dinosaurios creyendo que van a crecer bastante grandes. Al margen de lo que le pasó a Bart Simpson, resulta que algunos niños, pues tomaban estos dinosaurios y se los comían. Tú dices, bueno, no les puede hacer daño, es una esponja. Pues no hacía tanto daño a la esponja, pero sí lo que producían. Y es que al empezar a comer, a tomar algo, los niños pues empezaban a atrofiarse. A los dinosaurios, las figuras crecían dentro de su estomaguito y pues provocaban obstrucciones en los intestinos. Así eran estos juguetes. El Aquadot, sí, estos juguetes que tenían una propiedad muy interesante, que podían pegarse o adherirse, que sería el término más adecuado dentro de la física, que tenían un gran factor de adhesión, pues esa adhesión era producida por una sustancia que contenían estos juguetes, sustancia que, bueno, algunos chamacos que ya saben, como estos juguetes tienen colores muy bonitos, los confundían con dulces, se los tragaban produciéndoles enfermedades y envenenamiento a algunos de ellos. Por lo tanto, se pidió que el producto fuera retirado. Muchos niños cayeron en esto y sí fue retirado. Lamentablemente, sí, amigos, sí existen hoy día todavía juguetes que pudieron enfermar o hacer daño a nuestros niños actuales. Las Sky Dancers, no, o sea, las Sky Dancers las anunciaban bien bonito y toda la cosa, y todo el mundo quería tener una, se les decía, yo me acuerdo, en aquellos días, aunque eran de un tamaño pequeño, se les llamaba las Barbies voladoras. Y no, hombre, ahí estaban las morras queriendo tener una, y yo me acuerdo que hasta alguien le agarró una vez, y le sacó, y se fue directo a la chimenea, pobrecito juguete, pues ahí quedó, en la primera vuelta, ahí quedó. Pero eso es lo de menos, se dice que fueron retiradas porque alguien, bueno, varias niñas resultaron
con córneas lastimadas, con algunas costillas rotas. No comprendo cómo podía tener la fuerza para esto, pero posiblemente para una niña pequeña sí, pero bueno, no faltaban los golpes en la cabeza. Y tú dices, bueno, que se retire y que no regrese nunca más. ¡Ja! Pues, ¿qué creen? Recientemente y actualmente, hoy en la red puedes encontrar los modernos o las versiones actualizadas de este juguete que supuestamente había sido catalogado como peligroso. ¿O es que los humanos no entendemos qué pasa? ¿O no sabemos nada? No sabemos nada. Otro de los juguetes más horribles que he visto en mi vida, o sea, de por sí la serie de juguetes de las de Cava Patch eran horribles las muñecas. Resulta que a alguien se le prendió el foco y se le ocurrió la idea maravillosa de que aparte hacerlas que tragaran. Y ahí tenías a las chamacas poniéndole sus snacks y estaban tragando las muñequitas y toda la cosa. Pero resulta que las muñequitas no distinguían entre snacks, cabello y dedos. Así que si más o menos te iba bien, te comía el cabello. Pero si tenías la mala suerte de meterle los dedos, te los presionaba. Así que amigos, esta muñeca también fue un peligro potente, un peligro que también se dio de baja prontamente. O sea, afortunadamente sí existen pues jurisdicciones, sí existen departamentos que se dedican a verificar que estas cosas marchen bastante bien. Polly Pockets, toda una parafernalia dentro de estas muñecas, pero 240 millones de dólares en indemnizaciones y demandas produjo el hecho de que estas muñequitas, que eventualmente tenían imanes para poder pegarse sus accesorios, poder jugar con ellas, al despegarse algunos niños se las llevaban a la boca y esto les producía varias enfermedades o envenenamiento. Por lo tanto, pues las Polly Pockets provocaron también bastantes accidentes. Pero a pesar de todo esto, parece ser que la línea sigue vigente, aunque ya no con estos imanes, pero sí, la línea sigue vigente, aunque pues ya no es tan peligrosa como lo era con los imanes. Y con esto me despido, amigos, recordándoles que no hay nada más seguro que una Ouija, porque a final de cuentas solo es una tabla, a menos que la utilices de este modo como para zorrajárselo en la cabeza a algún mausanita. Nos vemos hasta la próxima, yo soy César Buenrostro y este es mi canal.